Impresionante, le mandamos un saludo a Juan Carlos, a todo el equipo que está en Mar del Plata y que cubrió también el partido de Boca Racing. La victoria de Racing frente a Boca 2-1 en el debut en esta tercera etapa de Bianchi frente al club Ceneis. Volvé, Juan Carlos, buena por favor. Buena noche y emotiva de fútbol en la ciudad feliz entre Boca y Racing, con jugadores de los llamados de alternativa, pero que tranquilamente pueden ser titulares en cualquier equipo, como en el mismo Racing y Boca, donde disputan el puesto con los supuestamente titulares. En realidad jugaron y propusieron desde el primer minuto. Racing fue mucho mejor en el primer tiempo. Boca trató de revertir la historia, aunque no pudo lograrlo. Lo más importante, como dije anteriormente, era no tener lesionados, jugar los minutos por jugadores que teníamos planificado y bueno, y ganar también es bueno, porque hay que acostumbrarse a ganar. Se ve un equipo con convicción, me imagino que en el comienzo de la temporada no es poco lograrlo, ¿no? No, viste, es tener una cierta identidad y después, bueno, el resultado son resultados, pero presentar un grado de seriedad en los partidos, esto para nosotros es parte de la identidad. Y bueno, contento que se pudo jugar bien. Para arranque de temporada, la verdad, más no se les puede pedir. No, la verdad que tanto nosotros como ellos creo que hicimos un gran partido, eso fue bueno. Y pese, como te dije antes, a no tener los entrenamientos adecuados para llegar a un partido de competencia como esto, creo que hicimos muy bien las cosas. Ellos se encontraron con un penal en una jugada accidentada, donde nos comieron las espaldas, una pelota larga. Pero creo que lo más importante es que en el segundo tiempo Boca trató de manejar el partido sin profundidad, porque no nos creamos situación de gol claras, como nos habíamos tal vez un par de ellas en el primer tiempo. Pero lo interesante es que pudieron moverse a pesar de todo el trabajo que hemos hecho. ¿Te queda contento con el trabajo de muchos de los chicos, no? Sí, hicimos un equipo bastante joven, desde jugadores que tienen 5 partidos en primera hasta uno que debutó como Dino Castaño, que es la primera vez que jugaba en primera, que la primera vez jugaba con Pérez. Circunstancialmente tuvo que jugar él porque Celay estaba engripado. Después hay muchos jóvenes. Uno se pone a pensar en el mediocampo de Boca, es un mediocampo de 22 años. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que lo más importante es que ellos se muevan, que traten de que esa pesadez debida al trabajo se soltaran un poco más.